Muy buenos días, 9 de la mañana, 19 minutos, 12 grados, 4 décimas la temperatura, 100% la humedad, hay bancos de niebla, la recomendación de siempre circular con prudencia, con sigilo, con mucho cuidado. Nos vamos otra vez a Facundo Quiroga, recién estábamos hablando con el delegado municipal. Bueno, y Juan Carlos Silva nos daba un anticipo, que a la luz de ello vamos a hablar ahora con el concejal Cristian Martín. Porque, ¿qué nos decía? El mes que viene vuelve pescado para todos. Bueno, ustedes saben que el Frente de Todos procuró que estuviese en las 10 localidades del distrito Pescado para Todos. Vamos a conocer de la voz de Cristian Martín cuál ha sido el resultado final de esta recorrida y conjuntamente con ello, otra vez en Facundo Quiroga el mes que viene, si esto es así. Buen día, Gustavo Tinetti. Cristian, ¿cómo te va? Cristian. Bueno, estamos con una dificultad, a ver si lo podemos ir resolviendo. Cristian, ahora sí nos estás escuchando. Perfecto. Adelante. Vecinos y vecinas de las 10 localidades del interior del distrito. Déjame reconocer y agradecer el trabajo mancomunado y en conjunto con la Municipalidad de 9 de Julio, desde el permiso del Intendente Municipal hacia la coordinación de delegaciones, la coordinadora de delegaciones, la doctora Lucila Mari, que una semana antes o 15 días antes más o menos, estuvimos en la organización para que todo salga de la mejor manera con los 10 delegados y delegadas del interior del distrito. Bien, bueno, ¿Me escuchas bien? perfecto, sí, no, te decía que hace un ratito Juan Carlos Silva nos adelantaba que van a estar el mes que viene nuevamente, Dios mediante. ¿Cómo se va a coordinar esa actividad? Por encima del municipio, nuevamente me quiero juntar con la doctora Lucila Mari para ultimar detalles y para explicarle la gran necesidad que sentían los vecinos de que llegue un camión de estas características a precios populares en cada localidad. Tuve la suerte de charlar con los vecinos de Nahón, de Dene, de Patricio, de Morea y de Dudignac, los otros pueblos. Tanto el provincial 12 de octubre y Fren no pude ir porque tenía un viaje pendiente a Buenos Aires y esos tres pueblos falté, pero la verdad que una repercusión bárbara. De hecho, ayer cuando se iba el camión, que me decía que había vendido 1.450 kilos, casi 1.500 kilos de pescado en las 10 localidades y se sorprendió por la demanda. Así que estaría bueno para los vecinos de las 10 localidades, ya que no existen pescaderías fijas en los pueblos, que una vez por mes tengamos la opción y la posibilidad los vecinos y vecinas del interior del distrito de gozar con este beneficio. Bueno, también acá hay mensajes de los vecinos de 9 de julio que este pescado para todos pueda llegar a la localidad cabecera, están señalando. Bueno, esa era una cláusula bueno, que habían puesto del Ejecutivo por existir pescaderías. Yo lo que voy a ir un pasito más, a ver si podemos, aunque sea en Ciudad Nueva, poner el camión, cosa que quede también cerca de los vecinos y vecinas de la planta urbana de 9 de Julio. El proyecto en principio era para las localidades del interior, pero después ven la diferencia de precios y lógico que todos quieren Y claro, gozar de ese beneficio. tal cual. Así que Bien. bueno, será un tema a trabajar con la coordinadora de las delegaciones. Bien. Ultimar todos los detalles de coordinación. Se hace difícil para desde quienes vienen con el pescado, conjuntamente con ellos, llevar adelante toda esta tarea como se hizo esta semana que finalizó ayer en La Niña. Bueno. Eso se hace complejo, es más sencillo ahora que está el circuito empezando a armarse. Mira, esta fue una prueba piloto de las 10 localidades, por eso es que cuando llegamos a Nahón no se quedó el camionero, sino otras variedades más que filé de merluza, que es los que más sale. En Nahón, Quiroga y La Niña
solo tuvieron la posibilidad de comprar filet de merluza, que eran las últimas tres localidades que recorrió el camión. Todas las otras localidades, gracias a Dios, pudo llegar con todos los cortes que tenía, con todas las variedades de pescado que tenía. Eso es un tema a trabajar el camionero de ahora en adelante, sabiendo la demanda que existía. Por eso te decía de la sorpresa que se llevó el camionero de tantos kilos vender entre las 10 localidades, un promedio de 150 kilos por localidad. Bien. Y después el tema logística, Gustavo, bueno, se habla con una cooperativa de Mar del Plata, luego ellos compran en el puerto de Mar del Plata un precio módico que le dejan y hacen la diferencia saliendo al interior o a distintas provincias del país. El tema es que ya que el precio es barato, relativamente barato para el consumidor final, nos exigen o nos piden por lo menos el alojamiento y la electricidad para el camión. Y el alojamiento para los dos, el chofer y el acompañante que vienen. Así que esa fue la logística, eso fue hablar en todos lados, a ver cómo lo economizábamos económicamente, digamos, y ver si conseguíamos el lugar para que duerman. Así que muy gentilmente nos cedieron una quinta en el provincial 2 días. Después, muy gentilmente, el delegado de Patricios, Carlitos Giotto, también nos ofreció la parte de la estación para que puedan dormir y bañarse. Y después en la localidad de Facundo Quiroga, también el delegado Juan Carlos Silva nos cedió parte del municipio para donde puedan descansar y pegarse una ducha el camionero y el acompañante. Así que bueno, una vez teniendo todo eso previsto y coordinado días y fechas y horario, ahí empezamos la recorrida. Se había demorado, habíamos empezado tal día, pero había tenido un problema técnico el camión y no había llegado al distrito, y por eso es que fueron otros los días, no los mencionados en primera hora. Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Déjame destacar también la predisposición de la cabina sanitaria del 9 de julio, los días a la mañana antes de salir a las localidades. Donde controlaban todo, el frío, el primer día controlaron todos los papeles, carnet sanitario y que esté todo como corresponde. Y así que bueno, pudimos dar una recorrida por las 10 localidades y se beneficiaron vecinos y vecinas desde localidades como Derney hasta Dudignay y Quiroga, que son las más grandes del distrito. Bueno, ayer, a la luz de la información que estaba dando Cadena 9, una vecina nos dijo, me quedé con ganas de haber ido al provincial a buscar pescado. ¿Y qué le pasó, señora? Y me distraje, me dice. Bueno, con lo que vos estás contando, si la señora está viendo, te está escuchando, seguramente va a prestar más atención la próxima vez, irá o al provincial o a alguna otra localidad a buscar la mercadería, ¿no? Claro, sí, el provincial me explicaba al delegado que sí, que impresionante la venta que tuvo. Todavía no pude hablar personalmente, que quiero ir esta semana, agradecerle, como le agradecí a todos los delegados y delegadas, la predisposición que tuvieron para conmigo. Y bueno, y ahí para charlar un poco más a fondo, a ver si vino gente de la planta urbana de 9 de julio, o era todo del provincial. Esos detalles aún me faltan por no haber podido estar yo presente el día de la visita del camión en el provincial. Bien, Cristian, queremos agradecerte este aporte final de esta recorrida de Pescado para Todos en el distrito 9 de julio y máxime habiendo vendido 1.500 kilos, que me parece que es una demanda importante y la necesidad de un alimento básico en cada familia, ¿no? En cada 9 juliense. Así que Sí, totalmente. Por eso que ya mañana me voy para la cabecera de partido, para el 9 de julio. Tengo reunión de comisión de obras públicas temprano. Y bueno, el miércoles reunión de bloque, el jueves tenemos sesión. Ya voy a estar el 9 de julio y me voy a sentar con la coordinadora de las delegaciones para contarles del éxito que fue y para empezar a trabajar para que este camión de pescados para todo pueda llegar todos los meses a las 10 localidades y, ¿por qué no?, a Ciudad Nueva, aunque sea. bien, muchísimas gracias por el gesto y a cuidarse ya que vas a estar viajando. La ruta 50 está en reparación, pero todavía no está bien y hay mucha niebla, así que cuidarse.
Sí, muy, muy amable y muy agradecido, Gustavo. Gracias por la posibilidad de poder comunicar. Un saludo a toda la audiencia. Vale.